somos de la localidad de Morce, partido de Junín, un pueblito muy chiquito. Teníamos una amiga, que también forma parte de nuestra agrupación, que tenía su niño internado en el Hospital Garrahan hace alrededor de unos 5 años atrás. Y nosotros hicimos algunas visitas para visitarla y acompañarla a ella en todo este proceso de internación. Y en esas visitas pudimos estar en la sala de juegos que tiene el Hospital Garrahan. Y en base a eso, vimos la gran entrega que tenían todos los profesionales de ese hospital para con los niños. Y cuando el nene le dan de alta, queríamos como agradecerle de alguna manera la atención que habían tenido los profesionales para con él. Y empezamos a organizar una campaña a través de una tarde recreativa que hicimos en nuestra localidad el 1 de diciembre del año 2013, si no me equivoco. Y luego un desfile también de moda para poder juntar juguetes y caramelos y poder entregarlos en la sala de juegos. Cuando ya hicimos esa tarea, la idea era que el grupo, desapareciera, no íbamos a hacer más nada, era solamente eso, cumplir en modo de agradecimiento, pero nos dimos cuenta que no, que nos gustaba, que teníamos ganas de hacer, que habíamos visto que la gente, el pueblo nos acompañaba y empezamos a organizar un montón de actividades más. No teníamos nombre a todo esto, entonces, ¿cómo nos vamos a llamar? Y el abuelo de este nene, le decía Nito en Morce, tenía muy buena relación con los niños de la localidad, entonces le dijimos sí, le pusimos Hito, y el Don se lo pusimos porque allá en nuestro pueblo, que es un lugar de campo, se usa mucho el Don y ahí el Don, y bueno, le quedó el Donito. No sé cómo fue, por qué cuestión fue, pero la cosa que yo llegaron a mi casa un grupo de jóvenes en un auto a buscar no sé qué, realmente no me acuerdo. Y eso a mí me impactó muchísimo. Me acuerdo que lo hablaba con mi compañero de vida y digo, mirá qué loco, estos pibes tan jovencitos se vinieron a buscar esto, qué compromiso. Y de ahí es como que me fui acercando. Pablo, que es como quien dice el referente al que todos siguen, yo siempre digo que es muy fácil a veces hacer solidaridad cuando uno tiene una comunidad o cuando va, pero yo digo que sí, caminar los barrios, realmente este chico los camina pero de a pie. Esa palabra de decir, meter verdaderamente los pies en el barrio, estos chicos lo hacen, que eso para mí es sacarse un poco el sombrero, ¿no? Tenemos tipo actividades fijas que se hacen todos los años. Una es Tu Cuadradito Abriga, que es una campaña que impulsa a la gente de Red Solidaria de Juan Carr. El taller de juguetes, que es nuestro taller, o sea, es permanente, es todos los años, para el Día del Niño y para Navidad. Y tenemos la campaña de útiles también, que son fijas. Esas son tipo de actividades fijas. Luego se van obviamente actuando a medida que va pasando los días, la semana, porque nosotros como trabajamos mucho en barrio, hacemos base en barrios, vamos tratando de satisfacer la necesidad de ese vecino que comúnmente nos llama, nos cita y eso. Nos dimos cuenta que las bases de las verdaderas transformaciones sociales se hacen con los vecinos, o sea, que los vecinos tienen que ser partícipes, que no vayamos y le demos todo de una manera, sino que vamos, hablamos con ellos y tratamos de evaluar sus necesidades, o sea, porque por ahí nosotros vamos, cuando íbamos al barrio por primera vez, íbamos y le queríamos dar todo de enseguida y nunca escuchábamos lo que ellos querían realmente. Entonces empezamos a escuchar, que lleva mucho más trabajo, porque es sentarte, compartir y ver realmente lo que ellos quieren para mejorar su situación. Y bueno, entonces por eso la base en los barrios de manera permanente. Pablo es mi mejor amigo, cayó con esta idea, yo tenía 16, me acuerdo. Así que bueno, sí, vamos para adelante. Y bueno, y acá estoy. Recorro mucho el tema de los barrios y los merenderos, que hay algo de 18, 19 merenderos en Junín. Hacer los relevamientos para ver el tipo de merendero, porque ha crecido en los últimos meses la cantidad de merenderos, los chicos. Nosotros nos juntamos en sede, decidimos qué barrio ir, ponerle este barrio. Hoy hacemos San Antonio, ¿no? Mañana hacemos la Celeste, a tal hora necesitamos estar tantos o el que pueda. Nos juntamos y salimos, caminando, todo lo que tengamos que caminar y a pie. Se recorre a pie.
Una de las características que a mí me gustó siempre de esta organización fue que vos te podés acercar a la actividad que te interese. Y me ha pasado con amigas que por ahí las he invitado y les ha interesado hacer el taller de juguetes, otras cosas, lo que no te hace, viste que la gente como que resiste a tener una pertenencia a las órganos porque no quiere el compromiso, porque no puedo. Y una de las características que tiene esta organización, que para mí resulta muy interesante y atractiva para la gente, es que vos podés participar en aquello que resulte de tu interés. Ir a hacer juegos, ir a dar una taza de leche, una tarde a un merendero. A mí de lo que me gusta de esta organización es el compromiso que tienen, es el que caminan realmente y que donde hay una necesidad ellos seguramente van a estar. Bueno, lo que más se necesitaría serían alimentos, se requiere mucho, y agua, que es lo que más están pidiendo, estamos asistiendo en eso. Leche, que también es muy importante por el tema de los nenes y eso. Para 2019, obviamente, llegar a más vecinos. Estamos trabajando fuertemente el tema del déficit habitacional que hay en nuestra localidad. Tratar de que se baje y se aplique la ley 14.449, que es una ley de hábitat que estamos tratando de bajar a Junín para que todos los vecinos puedan tener un acceso justo al hábitat digno. Tratar, obviamente, de que se sumen más voluntarios y que todos compartamos el voluntariado. El voluntariado tiene que ser nosotros lo vivimos como una cultura de vida, no como un trabajo ni una imposición, sino una cultura de vida. Que puedan pasar más jóvenes y tratar de que ellos mismos sean transformadores de esta realidad, ¿no?